Y ya estamos con ustedes otra vez y con estos temas pues altamente interesantes y sobre todo por estos dos invitados que tenemos, que son las piezas claves para quitarnos esas dudas, esas incógnitas que tenemos. Por eso, a partir de ahora pueden llamar si quieren hacer algunas preguntas con el tema de esta noche, siempre y cuando les parezca apetecible. Y si no, pues seguir escuchando, porque sé positivamente que algo informativo y de mucho valor van a quitar de ello. Bueno, y tocando un poco aquí, un poco en la tierra más próxima, Pater, vamos a hablar de su función de capellán en el Hospital Naval y en el arquitecto Marcide. En sí, ¿cómo es la función de usted el día a día? La función de un capellán. Hay que tener una comprensión, como todas las cosas, de total, de holística, se llama, de realidad. Y entonces, la salud espiritual, la dimensión religiosa es una dimensión humana. A la hora que uno está enfermo, se resiente no solo el organismo y un órgano concreto, sino se resiente toda la persona. En ese momento también es un momento crítico en la fe, en la vida, en la relación con los demás. Y sobre todo en el mío que perdón, es... Pater, ¿me deja que dar una respuesta y después sí. Seguimos con el tema? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. Yo es que, en primer lugar, saludarle al sacerdote que fue durante muchos años de Dolores, lo conozco perfectamente. Yo soy Javier, y usted también la conozco. A usted también, que la comentarista, a usted, la que trabaja en la casa del programa, también la conozco, y mucho. Mucho, y siempre les saludo, no aquí y allí. No sé si me está escuchando bien o mal, parece que está un poco anonadada. ¿Qué quiere? Es que le escucho un poco mal. Voy a bajar un poco el televisor. Creo que está ahí, pues eso. ¿Y puede repetir, por favor? Es que no le... Escucha mejor. Sí, díganos, por favor. Escucha mejor, sí. Yo me voy a saludarle a usted y al cura de Dolores. Vale. Muchas gracias, lo hace usted muy bien, por favor. Pero yo también lo que quiero consultarle a ustedes, que hace el programa de medicina, no hace mucho tiempo le consultaba a usted y a mi mujer, que tiene cataratas en los ojos, y aún sigue igual con Dolores, y el otro día me enteré por varias partes que no hay medidas al respecto para arreglar el tema de las cataratas, y ahora mismo parece que están remitiendo de la residencia Marcide al Hospital General. ¿Y durante cuánto tiempo, me pregunto? ¿Por qué hay tanto...? Es decir, no hay adelante. En vez del siglo XXI, parece que estamos en el XIX, ¿no? O vamos para atrás, y para adelante, como el cangrejo. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se debe todo esto? ¿O hay que hacer un seguro privado? ¿Me puede explicar usted un poco al respecto sobre esto? Estoy bastante interesado al respecto sobre usted. Bueno, vamos a ver. Todo lo que usted hace, por programa. Muchísimas gracias. A usted por llamarnos y gracias por vernos. Y sobre todo, gracias por saludar al invitado y también, por supuesto, a mí. Lo que me pregunta, pues vamos, hoy la ciencia puede decir que las cataratas es una operación del día a día que se hace pues prácticamente todos los días, y mucha cantidad de cataratas en toda España y por supuesto en nuestro Ferrol también. El motivo de que ese traslado de un centro hospitalario a otro, pues esto ya es el protocolo que tienen, y yo contra eso no puedo hacer nada más que asumirlo. Y de luego, no obstante, cualquier duda que tenga, hay una atención al paciente donde usted puede preguntar. La demora, pues las cosas están así y no le puedo decir. Es altamente doloroso que una persona, por una operación de esta índole que le quita calidad de vida en todos los aspectos, tenga que estar esperando tanto. Pero yo, sinceramente, soy una ciudadana más como usted, y si me tuviese que operar de cataratas estaría también en esa cola, de muy mal humor también como lo está usted, y con una incógnita pues bastante desagradable, pero es lo que nos toca vivir, y sobre todo esperemos que los políticos de una vez por todas se fíen y den a la ciudadanía la calidad de la enseñanza y la calidad médica, y después diremos que tenemos unos buenos gestores de política. Mientras, son todos de papel, lo que están haciendo es tomarnos el pelo un poco a todos. Señor, aguantar toca como me tocaría a mí. Lo siento muchísimo, pateleo siempre, retapaleo, y hablar y escribir y denunciar, y a ver si una vez por todas se avergüenzan de lo mal que lo están haciendo algunos. Padre, estábamos con su labor de capellán en ese cuidado paliativo, claro, con los... entonces, y sobre todo en los momentos últimos,
Primero, crónicos y paliativos. Es donde está en juego toda la persona, y entonces está en juego los valores de la misma persona, y es un momento además importante para la persona. El nacer y el morir son los dos momentos fundamentales en donde uno está solo y uno está solo. Las otras personas estamos al lado, y entre ellos está la Iglesia. Jesús dice que pasa por el mundo curando las enfermedades, librando a los oprimidos por el mal, atendiendo a todos los enfermos, liberando a las personas de las ataduras del mal, y la Iglesia tiene que hacer otro, y anunciando el reino de Dios, anunciando el Evangelio. La Iglesia es lo que hacemos, y entonces el capellán, ¿qué es lo que hace? No es que yo no voy por la sala, por todas las salas, por las habitaciones, predicando, mira, yo soy el cura y tú tienes que salvarte y todo eso, sino la mayor parte de las veces es simplemente es hablar con ellos, la mayor parte de las veces les cuento un chiste o les escucho simplemente. Algunas veces la razón fundamental es que quieren ser escuchados, algunas veces ayudo a asimilar la propia familia, el proceso de la muerte cuando viene es un proceso tremendamente doloroso y no siempre estamos preparados, un gran nerviosismo en las personas y también en el mismo enfermo, que es el que se está muriendo. La labor del sacerdote ahí es la que tenemos también en las parroquias, es decir, a mí cuando me llaman porque fulanito de tal está enfermo, algunas veces si está bien y está impedido le llevo la comunión, otras veces voy a escucharlo y otras veces simplemente voy a llevarle la unción de los enfermos, que es la manera en que la Iglesia descubre cómo puede aliviar el dolor, sentir la fuerza de Dios en el momento este y sentirse acompañado además por toda la Iglesia, por todos los creyentes que estamos a su lado y que estamos rezando por él y solidarios con él. Jesús es solidario con todos los enfermos y vino a librarnos de la enfermedad y a curar a los enfermos. Nosotros desafortunadamente no podemos hacer milagros, pero sí que podemos tener la misma actitud. Y sobre todo en concepto de comprensión y cariño en ese momento. Damos respuesta a otra llamada. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora. Perdone que estoy un poco afónica. Háblenos fuerte entonces, para intentarla mejor. Me diga. Mejor ahora. Sí, díganos, sí, hable. Voy a bajar al... Sí, el televisor... Díganos, por favor. A ver, si me entiende. Perdone. Mire, Rosa María, En primer lugar, le quería dar las gracias a usted por llevar a esas personas al programa, porque nunca le dan la oportunidad a la Iglesia de salir en un sitio público a decir lo que somos, a defenderse un poco, que todo es atacar. Yo soy la señora de Mugardos, que te veo todos los días, y perdona que te tutee. Ay, por favor. Pero es que ya te conozco tanto que ya. Al señor Patres también lo conozco, que he ido a la misa de Siete de Dolores muchas veces. Y le he preguntado un día por mi santo, que él sabe mucho de santos. Y a la señora, pues no tengo el placer, pero le he oído hablar y me ha gustado mucho. Y era para daros las gracias y que yo soy una luchadora por la Iglesia. Soy una seglar que he trabajado, pues llevo muchos años en Cáritas, ahora ya estoy por la enfermedad, pero sigo visitando a los enfermos y haciendo todo lo que puedo. Pues muchísimas gracias. Darte las gracias a ti en especial por haberles llevado a ellos. Muchísimas gracias. Pero es una ventana donde hablar al mundo, que pues... todos son... Ya ves cómo está la Iglesia atacando la mayor parte de los países, hasta el nuestro, por desgracia.